¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Alter y y en esta ocasión hablaremos del portafolio. Este tema es muy interesante y me lo preguntan continuamente, tanto aquí en el canal como en las redes sociales que tengo, en Instagram, en eh, Facebook. ¿Cómo se hace un portafolio? ¿Cuántas fotos debe tener? ¿Si puede ser de un solo tipo de fotografías o puede ser mezclado? En fin, varias preguntas en relación a este tema. Y debo decir que yo ya tengo un video de hace unos dos o tres años que subí aquí al canal, te dejo la liga por si no lo has visto, que habla sobre este interesante tema. Pero se me presentó recientemente la oportunidad de hacer un nuevo portafolio impreso que voy a traer conmigo todo el tiempo para mostrarle a las personas o clientes que yo me encuentre eh, en talleres o en algún evento público y demás para que vean. Eh, lo que es mi trabajo, ¿no? y posiblemente de ahí eh, que me pidan alguna cotización o que me inviten a algún proyecto, o que alguna situación suceda con mi fotografía. Y te sí. quiero compartir este proceso, ¿no? que realmente es muy interesante y muy complicado, muy difícil, para mí lo es. Aquí tengo mi computadora con una selección muy grande de fotos, son casi 200 fotos, algunas más recientes, otras no tanto. Y como podrás ver, es muy variado. Tengo retrato en su mayoría, pero retrato de muy de, de, de tipo muy diferente. ¿no? Tengo algunas fotos que parecen más comerciales, ¿no? por ejemplo, la chef, eh, la dentista eh, con sonrisas, con más un poquito de más color. A lo mejor tengo por ahí eh, algún poquito de paisaje. Realmente no tengo mucho de este rubro. Tengo foto de alimentos, tengo eh, desnudos, tengo retrato masculino, este es más como tipo banda de metal o algo así, y tengo algunos retratos que son más formales. Entonces, ¿cómo puedo integrar todo esto en un solo portafolio? ¿Conviene hacerlo? ¿Es la mejor idea hacerlo? ¿O es mejor... Eh, mostrar de un solo tipo de fotografías para que sea un portafolio muy potente y, pero muy homogéneo o tener varios portafolios por ejemplo estas fotos de alimentos quizá hacerles un portafolio específicamente de eso esa es la disyuntiva que muchos fotógrafos tenemos sobre todo cuando haces más de un género fotográfico no a lo mejor tú haces por un lado, fotografía de boda, por otro lado, eventos empresariales y por otro lado, fotografía de viajes. Y, y este naturaleza. entonces, conviene mostrarle todo ese espectro amplio de fotografía a un determinado cliente o conviene tenerlo más segmentado. y mi método es el siguiente. primero, he hecho la selección de las fotos que más me gustan o que pueden ser más representativas de mi trabajo en todos los géneros posibles, ¿no? Aquí tengo como una colección variada de todos esos temas. Esto lo podría hacer con Lightroom, lo podría hacer con carpetas, como lo voy a hacer en este momento, folders, muy sencillo, o lo puedo hacer con impresos, tener las fotos impresas en tamaño pequeño, tenerlas aquí y estar pensando, bueno, esta va con esta, hacer montoncitos, ¿no? Y ya esos montoncitos se convertirán en secciones del portafolio y de esa manera es muy buena pero obviamente pues, implica un costo, ¿no? El de imprimir las fotos y pues a, ver, a lo mejor después ya pues no, no, no sabes qué hacer con ellas. Bien, vamos a seleccionar, hacer una selección rápidamente de las que son retrato y de las que no son retrato, ¿no? Pensando en, aquí rápidamente pienso que todas estas son retrato, esta también, esta también. Casi la mayoría de mi foto es retrato, entonces no voy a batallar mucho en esta primera fase de la selección y obviamente todo lo que no he seleccionado pues es no retrato las mascotas esas se considera retrato o no como que esas las voy a mantener aparte no todas las fotos donde aparezcan personas independientemente del estilo las voy a incluir en ese apartado bien parece ser que ya son todas ahí está todas estas las voy a agrupar en un folder y ya fue la gran mayoría son 163 fotos donde aparecen personas. Ni siquiera les voy a poner retrato todavía porque algunas podrían no considerarse retrato. Todas las demás que no son retrato quedaron de fotografía de alimentos. Obviamente tengo más de estas fotos pero solamente quise guardar algunas para ejemplificar. Las que son comida o, pro, o foto como stock las voy a poner ahí en ese... Fue el folder y le voy a poner alimentos. Luego tengo algunas que son como de paisaje. Oh, no sé. Son muy poquitas. Ahí tengo una garza. A ver, estas fotos son paisaje. Sí. Y tengo más. Tengo como otras cuatro o cinco más. Aquí viene la primera decisión. Me interesa tener realmente estas fotos de paisaje en mi portafolio. Ponto que la bodega de vinos... Probablemente se salve, pero las otras considero que no representan mi trabajo. Todas las voy a eliminar directamente. Las voy a poner a una bandeja donde voy a tomar una decisión final sobre ellas y le voy a poner el nombre de las. Ya veremos, ¿no? <laughs> ya veremos. Igual la garza esta. Digo, era una foto para probar un filtro aquí en el canal. Fuimos al, al ¿cómo se llama? El lago de Chapultepec a tomar estas fotos, pero honestamente yo no iba con la mentalidad de hacer foto de aves, ni me caracterizo por hacer foto de aves, entonces ya veremos. Tengo aquí otras de, de Irlanda, que esa sí me gusta mucho, pero insisto, es una foto que hice para mí, porque nos gusta a él y a mí ese lugar y, y se nos hace muy lindo, pero honestamente, digo, me parece que es una buena foto, pero... Yo la seguiría poniendo en el, ya veremos. Estamos hablando no de que no te gusten las fotos. Por supuesto que te gustan y son, son fotos que a lo mejor les tienes un cierto aprecio, pero tal vez no merecen estar en el portafolio. No, que aquí fui a tal ciudad y me gustó mucho. Ahí es Zacatecas, una ciudad que me encanta. Aquí estoy en el, este, ¿cómo se llama? Opera House, ahí en Sydney. Ok, el viaje significó mucho para mí y está. Muy importante porque me dieron mi medalla y demás, pero no es una foto que merece estar en el portafolio. Así que automáticamente se va a la carpeta de ya veremos. Que ya veremos lo más probable es que termine en la basura. Las, la isla de las muñecas, ¿no? Foto dark, sí un poco. Vamos a dejarla. Mis gatos, realmente las fotos de gatos que hago, me encantan. Son de mis favoritas. Para, para una, una finalidad personal. Y a lo mejor también me sirven para stock. No para mi portafolio de fotógrafo que yo venda fotografía de mascotas. Ya si alguien me pide, oye, has hecho mascotas y que mira, es para una fotografía publicitaria. A lo mejor una tienda de mascotas, una, algo de alimentos. Pues puede ser, ¿no? Entonces las vamos a mantener en este, gatos. <laughs> Porque yo solo tengo gatos. Si tuviera perros, gatos y. Otros animales, pues a lo mejor lo pondría en otra categoría. Y finalmente estas que son fotos en blanco y negro. No es fotodocumental, no es foto de calle. Yo no soy fotógrafo de calle. Eh, a lo mejor para algunos puede ser un poco artística o minimalista, pero la vamos a meter en ya veremos. <laughs> y ok, la del viñedo la voy a poner en alimentos. Y la de la isla de las muñecas la voy a mantener ahí un momento. Vamos a la foto de personas, donde aquí sí tengo mucha más eh, diversidad. Primero vamos a seleccionar las fotografías que son muy alter y mago. Yo tengo un estilo que he buscado desarrollar a lo largo de los años, dark, que es una foto que no es uh, como muy comercial, que es más... Sim, eh, simbólica o más eh, artística para mí. Algunas de estas fotos son clientes y algunos son proyectos personales, pero en estilo son muy homogéneas. Entonces todas estas fotos que son darks, góticas, con maquillaje y demás, las voy a eh, agrupar en una misma categoría. Estas, por ejemplo, habría quien quisiera clasificarlas si tú tienes retrato en estudio y retrato en exterior, podrías hacer esa, esa diferenciación, ¿no? Yo, oye, yo hago retrato en estudio y retrato en locaciones. Ok, esa podría ser otra. En mi caso no vale la pena hacerlo así porque yo, si, a pesar de que sí tengo algunas fotos en exterior que no son dark, por ejemplo esta, ok, la chica es medio alternativa y demás o esta, que es un retrato, como más normalón, pero todas tienen mi, mi acabado, ¿no? este, así como medio azul, como que siento que no valdría la pena para mí generar una, una categoría así, en exterior. Esta es en exterior, pero es completamente a mi estilo. Entonces, ¿qué caso tiene ponerla en una categoría distinta? Me pregunto yo. No quiero decir que lo mismo aplique para ti, pero por supuesto los criterios siempre son distintos. También tengo algunas fotografías que podría considerar más, eh, no sé si comerciales, pero sí menos alternativas. Digo, todas ellas tienen una, una paleta de color, un estilo de iluminación que pienso yo que es muy característico de mi estilo. Sin embargo, la finalidad de la foto es distinta. Por ejemplo, esta es una foto para un book. Eh, esta otra por aquí abajo, digámoslo así. La foto de esta modelo sí es medio alternativa, pero yo la siento más como una foto igual de Book. Igual esta, que aunque muchos me piden que le haga mi acabado así medio dark, medio oscuro, pues yo no la incluiría esta foto del chef en mi portafolio artístico. Bien, entonces vamos a proceder a seleccionar las fotos que son más características de mi estilo. Entonces diría yo que estas, las que ya había seleccionado, y a lo mejor voy a añadir algunas otras y conforme vaya viendo, voy a ver si las mantengo ahí o las dejo. En especial las fotos de modelos, de chicas, que son un poquito más eh, teatrales o más dramáticas como estas que estoy seleccionando en este momento, sí las podría considerar en esa categoría. Ya decía yo, independientemente si son en locación o son en estudio. Esta y a lo mejor de aquí abajo esta, 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 esta. Bien, ya las agrupé en un folder que le voy a poner retratos dark. ¿no? Dark beauty. ¿Qué es lo que más define ese estilo? Y si las vemos, digamos, así, le dices, ok, ahí sí ya te reconozco, ¿no? Ya, ya no veo nada que, que brinque. Yo siento que es una experiencia más, más homogénea ver un portafolio así. Tengo 45 imágenes que bien podría seguirlas clasificando, si tuviera suficiente material, segmentar todavía en un material de, digamos, eh, Brujas o creepy, por ejemplo, payasitos, por ejemplo, eh, desnudos. Sí podría, si tuviera suficiente material, hacer un portafolio solamente de desnudos. O hacer un portafolio solamente de fotomanipulaciones, como esta foto, que tienen ya un poquito más de fotomanipulación. O también podría decidir hacer una, una, un portafolio con lentes experimentales. Te voy a mostrar un ejemplo. Yo aquí tengo esta esta foto. Últimamente he estado haciendo fotos con este objetivo. Si tú te fijas, es, eh, es tiene mucho ruido. Es un objetivo pinhole que ya mostré igual en otro video. Que tiene eh, un esténope, es decir, un, un, un orificio. No tiene cristal por el cual pasa la luz y crea las imágenes. Todas las fotos que he hecho con ese estilo, esa es otra tienen un acabado muy parecido. Y a mucha gente le encantan y a mucha gente no. Yo me he dado cuenta que a mucha la gente que aprecia mucho la nitidez y la parte técnica de la foto no le gustan esas fotos porque son como pues intencionalmente con un error o con una limitación que no es del agrado de todos. Es decir, yo no le mostraría estas fotos a una persona o un posible cliente que está esperando ver una fotografía de mucho valor técnico, con muy buena ejecución técnica. El valor de estas fotos para mí es más estético, más artístico, más experimental que técnico. Que si bien requieren su cierto grado de técnica, obviamente, pues empezando por el tema de la nitidez que no la tiene, yo sé de antemano que a mucha gente no le gustaría. Entonces yo podría hacer un portafolio o un mini portafolio con una serie, con unas fotografías de solamente este estilo, enfocado a tal vez personas que lo aprecien. Y podría tener, por otro lado, un, un portafolio de eh, fotografías a mi estilo que tengan fotomanipulación como estas, donde la gente quiera ver mis capacidades en edición. Esa podría ser otra decisión. Aquí hay fotomanipulación también. O podría tomar la decisión de mantenerlas todas juntas para mostrar un amplio espectro de todo lo que es mi trabajo en mi estilo. Digámoslo así, Dark Beauty por Alter y Mago. Y yo incluiría sin ningún problema todas estas fotos que están aquí. Sean o no desnudos, tengan o no cierta cantidad de manipulación. Algunas tienen más, otras menos. Tenga o no eh, extrema nitidez o mucha calidad o tenga estas cuestiones experimentales de las cuales hablaba. Digamos que este ya para mí es un portafolio que ya puede estar sin ningún problema. Pero deliberadamente dejé algunas fotos afuera de esta selección que bien podrían estar, por ejemplo, esta lección de anatomía que la mayoría de ustedes conocen, que es la foto con la que gané la medalla de plata en en Sydney y está esta otra que utilicé el año pasado para la competencia de Esclic con México y tengo algunas otras que eh, decidí mantener afuera ya sea porque tienen una la posibilidad de estar en ese portafolio que les mostraba en el dark beauty o podrían estar en un portafolio distinto un portafolio que se oriente más a la fotomanipulación o un portafolio que se oriente más a la foto comercial como publicitaria que también me interesaría pero bueno vamos a mantenerlo así por el momento. Ahora voy a seleccionar las fotos que son más tipo book, como para modelos que quieren hacerse un book. Este tipo de fotos que también me gusta mucho hacer son más simples en el sentido de que no requieren una edición más tan compleja, no tienen tan presente mi estilo en cuanto a colores y demás, sí en cuanto a iluminación, pero son de un eh, con una finalidad distinta o que hacen eh, que tienen una agencia de modelos o hacen publicidad, posiblemente este tipo de portafolio les interese más. Podría colocar las fotos de modelos, inclusive esta, que es un desnudo o semidesnudo, se asemeja más a estas fotos que a las que les mostraba anteriormente. Entonces voy a seleccionar todas ellas que para mí son foto de modelos. Aquí está, aquí está, estas fotos para mí bien podrían estar en esa categoría todas ellas. Vamos a añadir todas las que son de modelos. Bien, aquí ya he seleccionado las que pienso que pueden ir en esa categoría. Fueron total 40 fotos, 42 fotos. Aquí le voy a poner foto de modelos. Y vamos a ver cómo, qué tal luce, cómo se ve. Y siento que también se ve muy homogénea. Podría separarlas en blanco y negro color, pero no le veo ningún sentido. Más bien creo que este portafolio puede estar bien así. Inclusive dejando algunas que son un poquito dark, como esa. Esa me gusta dejarla cuando presento fotografía o retrato publicitario. Es un poco dark, pero todavía mantiene un poco de este rollo medio fashion. ¿no? Al menos a mí me lo parece. Igual esta, se ve así alternativona, medio rocker. Como que esta sí me gusta dejarla ahí. Y posiblemente dejar alguna de un poquito de caracterización. Algunas que son así más, eh, más editoriales o un poquito más dark, como esta. Para mucha gente que no está en el medio alternativo, esto es bastante dark. Entonces, ya con este grado se puede entender claramente lo que yo quiero transmitirles. Entonces, bien, hay alguna repetida por ahí, pero no importa. Digamos que este puede ser otro portafolio. Y voy a separar eh, las que son de masculinos, ahí fueron puros modelos, puras chicas, y ahora voy a agarrar a los chicos. Vamos a ver eh, todos los hombres, varones, tengo algunos músicos por ahí, ahí ya tendrá que venir la decisión si los dejo juntos con ese portafolio o los mantengo aparte. A ver, retrato masculino, no me queda nadie afuera que pueda estar ahí dentro, porque luego las dejo. No, parece ser que ya. Bien, aquí tengo retrato masculino que podría yo todavía segmentar un poco, si es que así lo quisiera. Tengo por un lado retratos muy formales que me gusta mucho hacerlos. Por ejemplo, este, este. Yo siento que estos son como para modelos o actores que podría combinarse con el anterior de, de retrato femenino, que es más comercial. ¿Se acuerdan de la chica fashion en blanco y negro? Podrían convivir juntos en un, en un portafolio más comercial. Voy a dejar aquí a todos los que son no tan artísticos. Inclusive este. El del cantante, no sé. Estoy indeciso. A ver, eh, voy a poner a todos los que sean como modelos. O actores, ah, vamos a dejarlos así. Esta parece como un estilo de una película, posiblemente lo pueda dejar ahí. Y voy a dejar una del chico de pelo largo para que tengan como más variedad. Y bueno, tenemos aquí un retrato, modelos o actores. También le podría poner a, ese, a esa selección. No quiero decir que con cada carpetita que estoy haciendo voy a hacer un portafolio impreso. No, simplemente estoy teniendo categorías que más adelante me van a servir para juntar con otras o ver si es factible, si es suficiente material, hacerle un propio portafolio. Una de las cosas que no me gusta y que nunca me ha gustado es tener muchas fotos del mismo modelo en mi portafolio. Por ejemplo, aquí tengo tres de Diego, que me gustan las tres, pero no voy a dejar las tres. Voy a dejar las que más me gusten. ¿Cuál me gusta más, esta o esta? Pues tengo que tomar la decisión. Y ni modo, pirar alguna. Esta de la playera, que es, uh, digamos, menos formal, posiblemente la deje. Esta también de Ricardo, que, que me parece un buen retrato. Va muy bien con estas, que son como de playera, como no tan formales. Aquí de, de Juan Carlos, tiene varias que me gustan. Y de hecho tengo muchas más de él. Aquí va a ser muy difícil porque tengo muchísimas. De esa sesión que ustedes vieron con el fondo que hice apenas esta foto o esta foto se parecen mucho y tengo otra que está sonriendo, entonces posiblemente quite alguna para tener también. Él es Leandro, entonces voy a tener así, como más eh, diverso. Esta sí me parece muy diferente, esta también es muy diferente, aunque está con una modelo o una chica, como ya lo mencioné, no, no me importa tanto que haya hombre o mujer. Porque finalmente eh, es muy probable que las junte con el otro portafolio de las chicas, entonces no hay ningún problema. Aquí en esta foto también él se ve bastante bien, y aunque está con su novia, creo yo que lucen los dos bien en la fotografía. Y esta que parece como una escena de película también me gusta porque me quiero enfocar a actores. Entonces, posiblemente estas fotos puedan convivir con el otro portafolio que había hecho, el de las chicas. ¿Dónde está? Me parece que es este. Vamos a ver qué tal funciona. Esta carpeta ya la elimino. Así es como le hago yo. ¿eh? Siempre estoy ahí como pasándolas de un lado a otro. Y no me parece malo, ya viéndolo así, que una foto como esta o como esta conviva con una foto de un chico también, con playera y demás. Se ve un retrato padre como sí de que, que le puede servir a modelos y actores y me parece bastante padre. Aquí también tenemos una foto de pareja como un poco más juguetona, que siento yo que queda bien. Y salvo que haya que depurar un poquito, quizá algunas todavía decidir cuál me gusta más o cuál eh, no dejar, cuál quitar o cuál poner. Por ejemplo, de estas dos tendría que decidir cuál me gusta más, creo que, Creo que me gusta más esta, así que esta la voy a quitar. Y es un ejemplo, ¿no? Finalmente este ejercicio de depuración, pues lo vas a tener que hacer tú también. Este portafolio, así como yo lo veo, lo veo muy bien. Yo ya lo consideraría un portafolio ya muy seleccionado. Pues bien, después de haber hecho toda esa clasificación, me he quedado con cinco folders. Ya tiré a la basura el de Ya veremos, ya tiré a la basura el de Los Gatos, el de Paisajes. Bien, me he quedado con el portafolio de alimentos que tiene todo esto. Por supuesto tengo más material y tendría que seleccionarlo, eliminar algunas, porque pues, si te fijas son muy similares. No puedo tener tres fotos idénticas en el portafolio este, del guacamole o de las fresas. Tendría que nutrirlo más. Sin mantener o añadirle fotos que tengan que ver con la industria turística. Por ejemplo, esta de las cavas, o tal vez si tengo algún hotel, alguna foto, tengo fotos de un, un avión privado que sirven alimentos dentro del avión, eh, tengo fotos de coctelería, vinos, entonces lo nutriría de esa manera. Para fines del ejercicio y del video, me parece que está bien así. Algún chef, alguna cosa así, podría mezclarlo porque finalmente todo forma parte de la misma industria. Que me gusta mucho, conozco bien, he trabajado. Bastante tiempo en eso, entonces ese es un área fuerte para mí. Tengo por otro lado el portafolio de modelos que combina mujeres, hombres, eh, retrato formal y no formal, como un poquito más editorial o más fashion o también más lifestyle. Tiene un poquito de todo y muestra también un poco de mi estilo sin ser lo dominante. ¿no? O sea, sí es mi estilo, la mayoría de estas fotos, pero no tengo ningún problema con que haya una en fondo blanco, más, eh, más fresca, como esta, que es como un poco más de un retrato ejecutivo. Funciona muy bien para mí, ahí puede quedar. Tengo también el folder de retrato comercial, que es este, que muestra modelos, tanto modelos como no modelos, pero representando en una situación más profesional o más publicitaria. Aquí se me coló esta que tendría que estar en el de modelos. Pero bueno, simplemente lo acomodo y listo. Ahí está. Digamos que el, el portafolio de foto de modelos estaría orientado para agencias de publicidad, agencias de casting, actores, modelos, aspirantes a, a este tipo de, de, de personas que están buscando hacerse un book. Y el retrato comercial podría servirme para, para agencias de publicidad, para productoras o Marcas tengo el, el dark beauty que es más mi estilo, la parte artística, todo lo que me gusta hacer, más orientado a gente que quiere aprender mi estilo, por ejemplo, talleres, cursos, pero también eh, galerías o una editorial o alguien que me quiere entrevistar o vender mi trabajo como obra, etcétera. Y el de ilustración que se parece mucho al de dark beauty, pero tiene un nivel de edición. Más alto, igual tengo más fotos. Algunas fotos podrían estar tanto en este portafolio como en el de Dark Beauty. No quiere decir que si está en un lado ya no puede estar en otro. Por supuesto que pueden estar mezcladas. Y eso eh, me funcionaría bastante. ¿no? Al final he quedado con cinco carpetas que estoy muy satisfecho con esta selección. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues depurarla un poco, revisarla bien, sobre todo las que tienen muchas. Si consideras que alguna foto se parece mucho a las otras, por ejemplo, estas tres se parecen mucho, pues me quedaría con solo una de ellas, ¿no? Por decir, ahí ya estaría depurando un poco este, esta carpeta. Si veo que hay fotos que son demasiado similares, o de la misma modelo varias, que son similares, las, las depuraría, ¿no? Y lo siguiente de eso, ya una vez hecho esa depuración, que muchas veces es necesario... Hacerla a nosotros o pedir a alguien que te ayude, que es lo mejor, <laughs> alguien de confianza, que alguien de criterio te ayude a hacer esta selección, que conozca su trabajo, si es que a ti te cuesta mucho hacerla. Y el siguiente paso sería diseñar ya el portafolio, pero ese, por, ese proceso de diseñar el portafolio con una plantilla y demás, yo te lo mostraré en otro video. Por este video creo que con esto ha sido suficiente algo que puedes empezar te invito a que lo hagas que elijas tus fotos y las clasifiques como he hecho yo aquí a ver cuántas categorías te salen también por supuesto estas pueden ser secciones de una página web no necesariamente portafolio impreso y podrías tener todas ellas en diferentes secciones de un menú o un Instagram dedicado a cada cosa yo tengo un Instagram para lo de alimentos tengo un Instagram para lo de dark y eso es lo que podrías hacer con estas elecciones, de manejarlas de distintas maneras, orientándolas a públicos y mercados o clientes potenciales diferentes, y tenerlas listas para que en cuanto te las pidan, tú poderlas enviar rápidamente y no tener que estar haciéndolo en el momento, ¿no? De que oye tienes una muestra de tu trabajo, sí, sí, este, y oye, ¿qué más haces? Pues mira, tengo estos otros portafolios, si te interesa verlos. ¿No? Ya si a alguien le gustó tu trabajo, posiblemente le gusten tus otras facetas. ¿no? También podrías tenerlo de esa manera muy fácilmente para enviarlo. Y por qué no, eh, ahí conseguir algún proyecto interesante. Bueno, pues espero que este video te haya gustado, sobre todo que te sea útil, y nos vemos pronto en otro video aquí en el canal de Alterimago. Hasta luego, bye bye.